Don Daniel, buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Por qué motivo España está en el farolillo rojo de la recuperación europea? Yo creo que es muy evidente que España, el gobierno de España, está despilfarrando de manera irresponsable el mayor espacio fiscal y monetario de nuestra historia reciente. Si nosotros vemos que el Banco Central Europeo está comprando el 100% de la deuda neta que emite el gobierno y que además este gobierno tuvo el mayor déficit fiscal y de la eurozona y de la Unión Europea en el 2020 y también lo va a tener en el 2021, lo que vemos es que todo ese enorme impulso fiscal y monetario está siendo literalmente hundido, dejado atrás completamente. Crecemos, rebotamos mucho menos que la media de nuestro entorno y además lo hacemos, y esto es clave, en un entorno en el que el sector de servicios se ha recuperado admirablemente, en el que las familias están siendo extremadamente prudentes. ¿Y qué es lo que muestra? Pues lo que muestra es que las familias, los consumidores, tienen miedo a las políticas de este gobierno, porque es el consumo y la inversión lo que se está lastrando de manera más importante. La demanda nacional solamente ha rebotado un 0,1%. Y entonces yo creo que es muy evidente que el optimismo y la propaganda que utiliza el gobierno, los ciudadanos no la perciben en su día a día y están siendo mucho más prudentes en su consumo, mucho más prudentes las empresas en la inversión y muchísimo más prudentes en cuanto a tomar decisiones porque perciben, y además correctamente, que el gobierno va a subir todos los impuestos, va a continuar despilfarrando en gasto político y va a continuar poniendo escollos a las empresas. Don Daniel, ¿subir las cotizaciones laborales, como propone Escrivá, puede ser una solución para el problema? No se le había ocurrido a nadie, esto es una novedad histórica, ¿eh? No se le había ocurrido a nadie, has dicho tú perfectamente al principio de la introducción que España tiene las cotizaciones sociales más altas para las empresas comparado con la factura total de impuestos de la Unión Europea y una de las más altas en términos absolutos de los países de nuestro entorno. Esto ya lo habían hecho, ¿eh? Y siempre dicen lo mismo. Primero, que es temporal y segundo, que va a solucionar el problema de las pensiones. Pero es que el problema de las pensiones no se soluciona haciendo más caro contratar. Subir las cotizaciones sociales, que es subir los impuestos al trabajo, hace mucho más caro la contratación, hace mucho más difícil reducir el paro y además no solventa ninguno de los tres problemas que son los que tenemos para el gran déficit que tiene la seguridad social. El primero es el demográfico. España es un país donde el envejecimiento de la población es muy importante, donde la pirámide de la población se estrecha porque nacen menos niños y vivimos mucho más tiempo. El segundo problema es un problema de paro. Tenemos muchísimo más paro que la media de nuestro entorno. Subir las cotizaciones sociales ataca a ese problema. Y tercer problema, tenemos empresas mucho más pequeñas que la media de nuestro entorno. Y la subir las cotizaciones sociales también ataca a ese problema. Por lo tanto, la propuesta de Escrivá es hacer exactamente los mismos errores, llevar a cabo los mismos errores que se llevaron a cabo en la época de Zapatero y los mismos errores que se han llevado a cabo tantas veces que han convertido la contratación en nuestro país en tan cara que muchos ciudadanos dicen, bueno, pero los salarios son bajos, pero se olvidan de la parte que supone impuestos, que un salario neto de 1.000 euros le cuesta al empleador casi 1.900 euros. Don Daniel, caída del PIB que no remonta, inflación disparada de manera galopante y alta tasa de desempleo. ¿Nos encontramos ante un escenario de estanflación? El riesgo de esta inflación es muy alto.
En España hemos vivido la estanflación y me parece irresponsable por parte de algunos economistas sorprendentemente cercanos al gobierno que digan que no existe ningún riesgo de estanflación cuando nosotros, prácticamente todos los que tenemos unos cuantos años, como yo, lo hemos vivido. Es una auténtica vergüenza que se niegue ese problema. Y ese problema, ¿por qué? Porque la estanflación. Vaya, parece que ahí. ¿Se ha cortado? Sí, se estaba entrecortando, pero ahora le escuchamos. Adelante, don Daniel, termine. Ah, perdone. No, decía que es una vergüenza ignorar el riesgo de estanflación. Estanflación es altos precios con crecimiento económico muy bajo o estancamiento. ¿Por qué? Proporcionadamente a los ciudadanos más desfavorecidos. Entonces, se crea un gran problema de pobreza y se crea un gran problema, además, porque el gobierno nunca lo reconoce, siempre le echa la culpa a los demás. La estanflación es un riesgo y no podemos negarlo. Don Daniel Lacalle, economista jefe de Tresis, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Muchísimas gracias. Un saludo. Fran, ¿cómo lo ve usted?